Hola gente, ¿qué tal? Espero que estén pasando bien, que hayan podido descansar en estos días de cuarentena obligatoria. Todavía obligatoria no, pero cuarentena al fin. Así que me imagino que estarán fresquitos, deseando hacer un poco de ejercicio, compañeras y compañeros. Así que bueno, les voy a grabar una rutina para empezar a movernos nuevamente y no perder tanto tiempo, ¿verdad? Ya que estamos en forma, vamos a tratar de seguir. Así que se lo voy a dejar grabado para que lo puedan hacer cada uno en el tiempo que tengan disponible, que supongo que va a ser un poco más del común, del habitual. Y quiero que me manden en el chat fotos que sean testimonio que efectivamente hicieron o están haciendo el ejercicio, fotos o videos, lo que ustedes quieran. Pero que me demuestre a mí que efectivamente se están moviendo. ¿Ok? Vamos arriba, empezamos. Bueno, vamos a empezar como siempre a mover. Movilidad articular, movemos los tobillos a un lado, hacia el otro, para lubricar las articulaciones. Más si estuvimos muchos días parados sin hacer nada. Vamos en el aire un poquito hacia un lado, hacia el otro, nuevamente en el aire, con el otro. Eso. Vamos rodillas, hacia adelante, hacia atrás. Muy bien. Y giramos en un sentido y giramos en el otro. Eso. Subimos a la cadera, vamos el hula hula, hacia un lado, hacia el otro. Vamos costado, hacia el otro lado. Y arriba, a un lado, al otro. Eso. Muy bien. Vamos abajo, desperezamos, arriba estiramos columna. Bien arriba, estiramos. Una más. Y rotamos la columna. Rotamos a un lado y rotamos al otro. Bien. Muy bien. Vamos abajo, estiramos, estocada y arriba, brazos, una y otra. Una, rodillas hacia adelante, estables. Vamos, una más y la última. Muy bien. Vamos rodillas arriba y atrás. Rodillas arriba y atrás. Eso, con la otra. Y la última. Muy bien. Aflojamos hombros hacia adelante y hacia atrás. Abrimos, cerramos. Y subimos y bajamos. Bien. Ya terminamos con esta parte de movilidad articular. Lubricamos. Ahora vamos a calentar. Calentamiento. Frotamos suavecito en el lugar. Y vamos a combinarlo con estiramiento dinámico. Toquecito estiramiento para ir aprontando los músculos. Trotamos. Y vamos abajo. Uno y dos. Vamos, trotamos. Bien estirar la pierna. Apoyamos el talón, la punta del pie hacia arriba. Estiramos posterior. Bien estirado su posterior. Una y otra. Bien, muy bien. Vamos, rodillas al pecho. Estiramos glúteo mayor. Una y otra. Uno y otro. Uno y otro. Bárbaro. Vamos, cuádriceps. Estiramos. Uno y otro. Vamos. Uno, trotecito. Y el otro. Trotecito. Uno y el otro. Muy bien. Vamos, aductores ahora. Uno y al otro lado. Seguimos.
a un lado y al otro. Seguimos trotecito, a un lado y al otro. Seguimos trotecito, último, a un lado y al otro. Bien, seguimos trote. Vamos ahora, carrera lateral. Como si fuéramos carrera lateral, pero ya en pillar. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Muy bien, seguimos trotando en el lugar. Vamos ahora a skipping. Rodillas arriba. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, seguimos trotando en el lugar, despacito. Vamos ahora a taloneo. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Seguimos. Trotando despacito, ya terminamos el calentamiento. Vamos a skipping alto, skipping bajito, lo último. Vamos. 1, bien rapidito, bajito. 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, terminamos el calentamiento. Aflojamos. Ya calentamos, ya elevamos la frecuencia cardíaca. El corazón ya late más. Descansamos un minuto, tomamos agua, nos refrescamos y vamos a comenzar con la parte central del entrenamiento, los ejercicios. Vamos a ir combinando una serie de ejercicios para ir combinando tren inferior, zona media, core, abdominales y tren superior. ¿Ya? Vamos, como estamos cada uno en nuestras casas y no teníamos de repente muchos implementos para hacer los ejercicios, vamos. Opté por hacer ejercicios en que utilice el peso corporal, el cuerpo mismo, ¿tá? Y algún ejercicio que vamos a utilizar, alguna silla, que todos tenemos sillas. Pero en el sentido que no vamos, me refiero en el sentido que no vamos a utilizar ni gomas, ni pelotas, ni step, cajones, menos TRX, ¿tá? Así que no hay excusa para no poder hacer estos ejercicios. Bueno, ya descansamos, volvimos a respirar, ahora vamos a empezar, vamos a trabajar. Voy a hacer una serie, una sola, por cuestión de tiempo del video, si no se alargaría mucho. Ustedes terminan una serie, descansan 2 o 3 minutos y vuelven a repetir, ¿ok? Vamos a empezar con sentadilla. Vamos, 1, 2, la espalda derecha, 3. 4, 5, las piernas separadas, los hombros un poquito más, 6, 7, 8, 9 y 10, muy bien, aflojamos, vamos con estocadas ahora, le hago primero frente y luego lateral para que vean la dinámica, aunque ya la saben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Terminamos estocadas. Vamos 10, jumpy jack. Vamos. 1, 2, tocamos arriba. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos con 10 tijeras frontales. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Aflojamos. Vamos a trabajar gemelos. Por ahora seguimos trabajando tren inferior. Vamos a trabajar gemelo acá, cortito, cortito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, saltito cortito, gemelo. Ahora vamos saltos. Trabajar cuádriceps también, subimos. Bien arriba. ¿Tá? Empezamos de abajo y estiramos arriba como el resorte. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, bien, bien por ustedes. Vamos arriba. Vamos que ya lo tenemos. Vamos que queda menos, queda poquito. Aflojamos. Vamos el patinador. ¿Se acuerdan? Vamos acá cruzado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, excelente. Seguimos, seguimos. Que no decaiga. Ya me hicieron transpirar, ya estoy transpirando. Estoy sudando. Seguimos, tren inferior, seguimos con el tren inferior. Vamos cangrejo, pasito cangrejo, abajo. Sentadilla y sin levantar vamos a un lado y al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, subimos, aflojamos. Eso. Bueno, vamos a dar descanso a las piernitas, al tren inferior y vamos a subir, vamos a trabajar acá, abdominales, core, vamos al suelo y trabajamos sentadilla, perdón, abdominales, limpia parabrisas, vamos, 1, 2, 3, tocamos tobillo, 4, 5, 6, 7, hacemos una pequeña pausa en el medio, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. Aflojamos. Aflojamos nuevamente. Bueno, volvemos a hacer abdominales cruzados ahora. Vamos una pierna. Y vamos acá. 1, 2, 3. El otro brazo acá, en el suelo. 4, 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Cambiamos. Vamos a la otra pierna ahora. El otro brazo extendido. Y vamos. 1, 2. El codo buscando la rodilla contraria. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Seguimos acá en el suelo. Vamos cortito. Manos en la rodilla, levanto, fuerza abdominal, contraigo, nada, hacer fuerza con la espalda, contraigo el abdomen y vamos cortito acá, levanto y no vuelvo a bajar, ya acá arriba, vamos, 1, 2, seguito, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, muy bien, impecable. Aflojamos un poquito. Aflojamos un poquito. Seguimos trabajando en el piso. Ahora vamos a trabajar estabilidad del core. Vamos abajo y vamos con el escalador. Buscamos con la rodilla el codo, sin cruzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Bien. Los hago acá para que vean. En forma de costado se aprecia mucho mejor que de frente, tal vez. Vamos con el Spider-Man ahora. Lo mismo, pero sacamos las rodillas por fuera de los codos. Vamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y último. Bien. El Spider-Man, muy bien. Terminamos, aflojamos,
seguimos trabajando el core. Vamos con el más común, que es la planchita. Vamos abajo. Mantenemos el cuerpo, recuerden, alineado con la cabeza. Vamos 30 segunditos. Aguantamos. No muy arriba la cola, ni muy abajo tampoco. En el medio alineado. Mantenemos ahí. 30 segunditos. Vamos, últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Aflojamos. Bien. Vamos ahora a plancha alta y tocamos hombros. ¿Ok? Vamos. Plancha alta. A ver, acá, que vea. Plancha alta, solo apoyar la punta de los pies, si quieren abren un poquito las piernas y vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, el cuerpo quieto, 2, 1, 0, último, bien, bien. Vamos a hacer plancha lateral con movimiento. Trabajamos oblicuos. Vamos acá, plancha lateral. Levantamos, apoyamos el antebrazo. Y vamos, abajo, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10, muy bien, damos vuelta. Bien, vamos arriba, vamos por 10 más. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, muy bien. ¡Qué calor! Bien. Terminamos la parte del core. ¿Ok? Vamos ahora. Subimos. Tren superior. Vamos a trabajar brazos, hombros. Empezamos con lagartijas. Pueden hacerlo en las dos variantes. Con el cuerpo elevado totalmente. Apoyamos a la altura de los hombros un poquito más. Y abajo el cuerpo derecho. O pueden apoyar rodillas, contraer el abdomen, apretar y abajo. ¿Ok? El cuerpo derecho. Recuerden, flexionamos los codos, no flexionamos el cuerpo. ¿Está? Bueno, vamos por 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, último, 10, muy bien, último, excelente, muy bien, aflojamos, que se siente los brazos. Ahora vamos a hacer lo mismo, lagartija, pero le agregamos un giro, ¿ok? Vamos. 3, 2, 1, vamos, abajo. 1 y giramos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Impecable. Vamos, que queda poquito, ya estamos terminando. Vamos a trabajar acá pectorales, hombros. Ponemos en esta posición, pierna separada, un poco más del ancho de hombros, espalda derecha inclinada hacia adelante, brazos acá,
y abrimos las alas. Vamos. 1, 2, cuerpo derecho contraído. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, último, bien, muy bien, impecable, impecable. Bien, vamos a bailarnos de una silla. Vamos a trabajar tríceps, aprovechando la silla. Vamos acá abajo y vamos abajo, pierna estirada o pueden apoyar así y vamos acá, ¿ya? Abajo o pierna estirada, trabajamos con más peso, ¿ya? Vamos por 10, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos último, 10, muy bien, 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 excelente, bien, seguimos con la silla, este es el último ejercicio, vamos a utilizar silla, tenemos otra silla, esto intentamos hacerlo, si no pueden no se compliquen, ante todo la integridad física, ¿eh?, de cada uno, bien, apoyamos, vamos abajo. 1, 2, 3, 4 por 6, 5 y 6. Muy bien. Excelente. Dejamos, seguimos con una sola silla. Vamos a hacer el escalador en la silla con la lagartija. ¿Está? Vamos acá. Vamos. Apoyamos en la silla, pierna estirada y vamos. Lagartija, 1, 2. Lagartija, 3, 4. Lagartija, 5, 6. Lagartija, 7, 8. Lagartija, 9, 10. Lagartija, 11 y 12, muy bien. Bien, vamos arriba, ya estamos terminando. Seguimos, últimos dos ejercicios. Vamos a abdominales ahora, sentados, para seguir usando la silla. Vamos acá, sentamos, agarramos la silla y vamos. 1 y a otro lado, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos, lo último. Tijeras, sentados. Sentamos, agarramos fuerte la silla, extendemos y vamos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Bien. Eso, terminamos. Aflojamos. Esto es una serie. Descansamos 2 o 3 minutos. Rebobinan el video y vuelven a hacer la segunda serie. ¿Ok? Si hay algún ejercicio que se le hace muy difícil, muy pesado, muy dificultoso de ejecutar, no se preocupen, no lo hacen, ¿ok? Siguen con el siguiente. Son unos cuantos ejercicios para que puedan descartar alguno de los más difíciles que no lo puedan hacer, ¿ok? Bueno, bajamos las pulsaciones, respiramos hondo, aflojamos, respiramos profundo, oxigenamos bien.
Bien, que vaya bajando el bobo, que vaya bajando las pulsaciones, se vaya tranquilizando. Y vamos a estirar. Empezamos como siempre, de abajo hacia arriba, con gemelos. Apoyado el talón, estirada la pierna. La adelante levemente flexionada y hacemos fuerza con la cadera hacia abajo y hacia adelante. Hasta llegar y mantener 20 segundos de tensión en el gemelo. Mantenemos. Rodillas y pies hacia adelante. Bien. Aflojamos. Vamos con el otro. Yo de repente ahora hago menos segundos para que el video no se extienda mucho. Pero hagan de 20 a 30 segundos cada estiramiento, ¿ok? Respetando los tiempos de cada estiramiento. Vamos con el otro. Bien. Aflojamos. Vamos a tirar posteriores. Abajo cruzamos y vamos abajo. Bien, aumentamos ahí 20-30 segundos. Vamos al frente, estiramos espalda. Y seguimos arriba y estiramos oblicuos. Siguiendo siempre la pierna que cruza por detrás, el sentido. Cambiamos, vamos el otro. Estiramos posteriores. 20-30 segundos. Espalda. Y nuevamente oblicuos. 2 segunditos, bien. Vamos aductores hacia un lado y hacia el otro también, 20 o 30 segundos de cada lado. Bien, aflojamos, vamos al medio, abrimos bien y vamos abajo y apoyamos las palmas hacia adentro. Estiramos antebrazos, 5 segunditos y vamos a un tobillo. Aguantamos ahí 20-30 segundos. Vamos al otro. Aguantamos 20-30 segundos. Y subimos despacito. Aflojamos. Eso. Vamos cuádriceps. Estiramos cuádriceps. 20-30 segundos. Aflojamos. Y estiramos el otro. 20-30 segunditos. Eso. Bien. Tiramos glúteo, vamos arriba. Epa. Vamos, hacemos fuerza hacia arriba. Tiramos acá, vamos con el otro. 20-30 segundos, lo mismo. Vamos. 20-30 segundos. Yes. Bien. Subimos. Aflojamos hombros, tiramos escápulas atrás, 20-30 segundos, y la otra, 20-30 segundos, bien, vamos tríceps atrás, lo mismo, 20-30 segundos, y cambiamos, de 20 a 30 segundos, bien, y lo último, estiramos el cuello, hacia un lado, estiramos hacia el otro, abajo y giramos en un sentido y giramos en el otro, aflojando. Bien gente, espero les haya gustado, vamos a hacerlo, vamos a cumplir. Recuerden, envíenme fotos, videos por el chat, que quede testimonio. Y bueno, y próximamente vamos a hacer otro ejercicio, otro videito. Vamos arriba, gente, que se puede hacer.